la inauguración del monumento homenaje a la tortilla de patatas comenzó ayer jueves 10 de junio la Semana de la Tortilla de Patatas. Una escultura elaborada por Antonio Ramos, escultor villanovense, que se ubica en la calle San Francisco, esquina con la calle Conventual. Dicha escultura representa una porción de tortilla llena de letras pinchada por un tenedor dibujado en el aire. Letras, según el artista, que simbolizan los textos de los documentos en los que durante mucho tiempo estuvo oculto el origen de la tortilla de patatas. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5 metros, 4 el tenedor y 1 metro aproximadamente la peana, que es de granito. Ya forma parte del entramado urbano y será un signo más de identidad de nuestra ciudad, así lo subrayó el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Comienza la Semana de la Tortilla de Patata, la Feria de la Tortilla de Patata, con esta inauguración de un monumento homenaje a precisamente la tortilla de patata. Sí, efectivamente, yo creo que además de celebrarlo hay que tenerlo todos los días presente. La ciudad de Villanueva de la Serena ya ha hecho suyo el origen de la tortilla de patata, el acontecimiento que se produjo. Yo creo que ha sido un revulsivo desde el punto de vista turístico para nuestra ciudad. Es verdad que la pandemia nos ha frenado todo un año y medio. Este año, con mucha ilusión, también con prudencia y precaución, vamos a celebrar nuevamente la fiesta de la tortilla de patata, pero yo creo que era importante, por eso se hizo el concurso de ideas allá por el año 2017, que la ciudad tuviera una escultura donde pudiera recordarse siempre y para todos los vecinos que puedan venir a Villanueva de la Serena, pues lo que es el acontecimiento histórico, ¿no? Yo creo que la idea además es muy original. Creo que además hemos acertado en la ubicación desde el punto de vista céntrico, le da vida a la plaza, no es invasiva para nada en lo que representa la confluencia de Conventual con San Francisco, y yo lo único que espero y deseo es que la respeten los ciudadanos y que la hagan suya como se hizo suya en su día el burrito, y que hoy forma parte de la vida social de Villanueva de la Serena, y cualquier acontecimiento que se quiere celebrar o cualquier visita de las personas que vienen, pues se hacen las fotos en el burrito. Pues yo estoy convencido que esta porción de tortilla de patata con su tenedor también va a ser un icono fotográfico para muchísima gente. Me agrada especialmente que de ese concurso de idea que en su día se abrió al conjunto de escultores, pudiera ser un villanovense el que finalmente ganara. Así que he tenido la oportunidad de darle antes la enhorabuena a Antonio Ramos, un escultor muy reconocido dentro de nuestra ciudad, pero es verdad que todavía no tenía una escultura propia que pudiéramos decir esta escultura en honor a la tortilla de patatas de Antonio Ramos. Su etapa a lo largo de muchos años de monitor de escultura le permitió hacer trabajos con los alumnos, y algunos hay en nuestra ciudad, pero es verdad que era o es la primera propiedad no solamente intelectual sino también de lo que ha representado. Por su parte, Antonio Ramos, escultor, destaca que es un monumento que hace un guiño a la ciudad. Se siente contento porque es una escultura que ha participado mucha gente y realizada en su totalidad en la ciudad. Bueno, Antonio, el monumento homenaje a la tortilla de patata, háblanos de ella. Bueno, pues aquí tenemos una escultura más en Villanueva, que en este caso homenajea a la tortilla de patata, tan nuestra. Bueno, tenemos una tortilla muy especial, por eso es nuestra, ¿no? Está compuesta de palabras. Hace un pequeño guiño a la ciudad gastronómica literaria en la cual vivimos, y también a los antiguos legajos, donde salieron todos los textos, están todos los textos donde se redescubrió que la tortilla de patatas tiene origen en Villanueva. Y bueno, pues aquí está. Yo poca cosa. Vemos que todas esas letras están justo en la porción de tortilla de patatas. Claro, imagínate que lo mezclamos todo con huevos, igual que las mezclan con pimiento, con espárragos, pero nosotros las hacemos con palabras. Y nos salen poemas, nos salen textos. ¿Un tenedor pinchado? Claro, es que hay que comérsela. Hay que comérsela, y entonces, bueno, ahí está el tenedor en un acero corte con otro texto que participó el alcalde en ello.
bueno, explicando más que nada a la gente forastera que venga, porque la local todo el mundo sabrá qué es, ¿no? Pero la gente forastera que sepa dónde está, ¿no? Y por qué se ha hecho eso. ¿Orgulloso de este monumento de tu ciudad? Sí, a mí me ha satisfecho mucho. Y además, es un monumento que ha participado muchísima gente, porque esta escultura se ha hecho todo aquí en Villanueva, excepto la piedra, que viene de Quintana, lo que es el tenedor y demás, todo el trabajo de herrería y demás, lo han hecho la gente de Vía y Obra y los dos herreros del ayuntamiento, que nos hemos trabajado allí en el taller día a día y 8 horas diarias. O sea, y hombre, esa participación es muy válida, o sea, ha salido todo bien. ¿Te costó mucho llevar a cabo una idea para presentar el proyecto? Hombre, muy limitado. Que te digan de golpe y porrazo, oye, queremos hacer un monumento a una tortilla de patata. Pues te queda un poco. ¿Qué piensas? Claro, o sea, empiezas a ver tortillas y cosas, pero no empiezas a encajar plásticamente formas, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues empezamos. En un principio la hice normal, una tortilla normal, lo que es la porción, pero no me satisfacía nada porque no decía nada. Yo quería que el espectador, cuando viera algo, cuando era en la porción, le dijera otras cosas, le abriera camino para otros discursos distintos, ¿no? Como en este caso las letras, ¿no? Y de hecho lo está consiguiendo, porque mucha gente cuando llega dice, pero son letras, son palabras, ¿y por qué las palabras? Y simplemente eso, donde vivimos se utilizan mucho las palabras.